ayer. La revancha, el grupo. Éxito, sabor y ritmo. Hoy, con el mismo talento, pero ahora convertido y sirviéndole al Señor, junto a ocho angelitos y su esposa, se presenta. Guti. Hola, buenas noches. Los Angelicus. Ya son las 7, hermano. Bienvenidos. Espero que la pasen muy bien. Vamos a disfrutarla. Por darse la oportunidad de venir a alabar al Señor. Soy Guti y los quiero mucho. Dios los bendiga. Y compartiendo este escenario, ocho talentosos y bendecidos ángeles dispuestos a alabar al Señor. Con ustedes, Emiliano. Buenas noches, Piquijiapan. Yo soy Emiliano y los invito a alabar juntos al Señor. Ramiro. Buenas noches, Piquijiapan. ¿Cómo están? Ella lleva la primera voz. Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Dailin. Buenas noches, Piquijiapan. Enseguida presentamos a Irma. Buenas noches, Piquijiapan. Venimos a alabarle al Señor con todo el corazón. Ante ustedes, Jenny. Buenas noches, Piquijiapan. Y esta noche la vamos a gozar. Diego. Hola, muy buenas noches, Piquijiapan. ¿Están listos para alabar a nuestro Dios? Eric. Ahí está. Ante ustedes, Ariel. Buenas noches, Piquijiapan, con Cristo y María. Ella comparte el ministerio de alabanza con su esposo. Ella es Laura. Buenas noches, Piquijiapan. Bienvenidos, la vamos a gozar. Y en las percusiones, poniéndole mucho sabor a nuestras alabanzas, el hermano Emilio. Muy buenas noches, Dios les bendiga, queridos hermanos. Dispónganse a disfrutar de una noche de alabanza y predicación. Con Guti y los Angelicus. Bien, queridos hermanitos, los invitamos a que nos pongamos de pie. Vamos a tener ese contacto directo con nuestro Padre Dios a través de la oración. Sabemos que todo trabajo que es de Dios lo tenemos que iniciar con la oración. Y llegó el momento para orar, para invocar al Espíritu Santo, para pedirle a nuestra Madre Santísima que derrame su gracia, que nos cubra con su manto sagrado. Tan cierto como el aire que
aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hable ya me puede oír. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos pedir perdón por todos nuestros errores y defectos, porque hemos faltado a tu palabra, porque no hemos obedecido a papá o a tus leyes. Señor, gracias por permitirnos estar aquí adorándote. Bien, hermanos, se pueden sentar. ¡Comenzamos! ¡Con sabor! Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. ¡Venga! Regálame monitor de cor.
quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma en que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Y ahí se aplaude. Ok. Esas palmas son para nuestro Señor Jesucristo en esta tarde hermosa, esta día 17 de abril. ¿Cómo olvidar el 17 de abril para nosotros los católicos que por primera vez estamos reunidos en un evento de esta magnitud? Quiero agradecer de todo corazón a todas las comunidades que nos acompañan en esta tarde. No sé, a los que logro ver son a los de Santa Virginia. ¿Dónde están los de Santa Virginia? ¡Bravo! ¡Bienvenidos! Son los en la radio, cuando van los angélicos se están comunicando. Que saludo, y los angélicos ahí están para servir a Santa Virginia y a Dios. Saludos cordiales para la madre Griselda. Una cotorrita parlanchina. Cuando iba caminando por las calles de mi vida, escuché a la cotorrita que decía cosas bonitas. Debo amar a mis hermanos y nunca decir mentiras. Pregunté, oye cotorrita, ¿cómo sabes tanto tú? Ella me dijo cantando, eso aprendí de Jesús. ¿Cómo dice? Esa cotorrita siempre dice la verdad. Los domingos va a la iglesia y no sabe de maldad. Si quieres ser como esa cotorrita y aprender de mi Jesús, te enseño esta tonadita, cántala conmigo tú. ¿Cómo dices? Yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas. Yo quiero ser llegando. La tonadita dice que queremos ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas. Les invitamos a cantar con nosotros. Yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas. Otra vez. Yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas. Yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas. Yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas.
ahí se aplaude. Recuerden que todas esas palmas son para nuestro Señor Jesucristo. Vengan con las palmas, arriba, arriba, arriba las palmas que aplaudiendo. Venga, ven. Caminando a la orilla del mar, me encontré un caracolito. Y cuando yo lo agarré, era solo el cascaroncito. Caminando a la orilla del mar, me encontré un caracolito. Y cuando yo lo agarré, así le pasa al cristiano que anda falto de oración. Se sale poco a poquito y queda solo el cascarón. Así le pasa al cristiano que anda falto de oración. Se sale poco a poquito y queda solo el cascarón. Ay, queda solo el cascarón. Por la falta de oración. Ay, por la falta de oración. Queda solo el cascarón. Ay, queda solo el cascarón. Por la falta de oración. Ay, por la falta de oración. Caminando a la orilla del mar, me encontré un caracolito. Y cuando yo lo agarré, era solo el cascaroncito. Caminando a la orilla del mar, me encontré un caracolito. Y cuando yo lo agarré, era solo el cascaroncito. Así le pasa al cristiano que anda falto de oración. Se sale poco a poquito y queda solo el cascarón. Así le pasa al cristiano que anda falto de oración. Cascaron. Por la falta de oración. Ay, por la falta de oración. Queda solo el cascarón. Ay, queda solo el cascarón. Por la falta de oración. Ay, por la falta de oración. Queda solo el cascarón. ¿Poco no se siente bien allá? ¿No les llega el sabor de los angelicum? Si es cierto, todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie y aplaudiendo. Manos arriba y aplaudiendo todo. Manos arriba y aplaudiendo todo. We'll be right back.
una fiesta para nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes aman al Señor en esta tarde? Que levante la mano. Amén, hermano. Bien, gloria a Dios. Ok, aquí no estamos faltos de oración, pero la vamos a cantar por cualquier cosa. Caminando a la orilla del mar, me encontré un caracolito, y cuando yo lo agarré, era solo el cascaroncito. Caminando a la orilla del mar, me encontré un caracolito, y cuando yo lo agarré, era solo el cascaroncito. ¿Qué le pasa al cristiano que anda falto de oración? Se sale poco a poquito y queda solo el cascarón. Así le pasa al cristiano que anda falto de oración. De oración. Queda solo el cascarón. Ay, por la falta de oración. Queda solo el cascarón. Ay, por la falta de oración. Queda solo el cascarón. Ay, por la falta de oración. Por la falta de oración. Ay, por la falta. Con sabor. Y con las palmas se aplaude, venga. Las palmas, a ti, Virgencita, los angélicos te cantan con amor. Venimos con alegría a cantarte con todo el corazón. Dice Virgen de Guadalupe, escucha nuestra oración. Angelicum hoy te alaba con todo nuestro corazón. Otra vez, Virgen de Guadalupe. Con amor, eres la reina de todo México. Rendidos hoy estamos a tus pies. ¿Cómo dice? Oh,
aplaudiendo. Venga. Qué rico. Ok. Muy bien. Vamos a cambiar el ritmo. Y dice así. Venga, con las palmas. Sabroso. Muy bien. Esta tarde, esta noche la vamos a gozar todos con Jesús el Nazareno. Esta noche la vamos a gozar. ¿Con quién? Jesús el Nazareno. Esta noche la vamos a gozar. ¡Arriba! Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga buena. Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga buena. Sí, sí, la vamos a gozar. 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 ¡Adelante! Sí, sí, sí. ¡Atrás! Sí, sí, sí. Cuando colocamos las sillas, les dejamos un metro porque queremos que hagan la dinámica. Todo está planeado. Así que no hay excusa de que ay, estoy pegadito de la silla. ¡Arriba! ¡Arriba! Primero hacemos sí, sí. A la izquierda, ¿va? Sí, sí. A la derecha. A ver, ¿cómo es Angelicum? Y dice... Sí, sí, sí. La vamos a gozar. Sí, sí. La vamos a gozar. Sí, sí. La vamos a gozar. Sí, sí. Ahora adelante. Sí, sí, sí. Atrás. Vamos a gozar. Sí, sí, sí. Adelante. Sí, sí, sí. La vamos a gozar. Sí, sí, sí. La vamos a gozar. A ver, a ver, a ver. A ver si ya la aprendimos. Vamos a hacerlo porque se está grabando, ¿verdad, hermano? Ahí está. El público, el hermano, hoy tiene deseos de alabar al Señor. Miren, les aclaro algo.